unos supuestos mensajes de WhatsApp, nada más y nada menos que de Inés Gómez, y esto después de haber guardado silencio por tanto tiempo, y en esos mensajes hablará sobre su caso. Y sí, hoy aquí en Famous Close Up te estaré platicando un poco más acerca de esta información, así que si quieres enterarte de todos los detalles, quédate conmigo hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Close Up. Luego de la difícil situación por la que están pasando Inés y su familia, salen estos mensajes que según serían de ella, donde cuenta toda su situación legal, algunas amistades. Obviamente que estas amistades deben ser de bastante confianza para Inés para poder contarles las cosas o mantenerse en contacto con ellos, y supuestamente los mensajes dirían que la situación legal por la que está pasando, que no les permite llevar una vida normal, es una falta, es un error y es un irrespeto por parte del ex procurador fiscal Carlos Romero Aranda, quien fue removido de su cargo en diciembre por una carpeta de investigación donde estaba siendo señalado por evasión fiscal. Y no solamente habla de esto, sino también de las intenciones de su ex de quitarle a sus hijos, según estas conversaciones a las que tuvo acceso y fueron difundidas por un medio, y es que Inés explica que el inconveniente de todo fue por mujeres y por dificultades entre el ex procurador fiscal y su esposo, y después de tantos señalamientos ejerció acción hacia ellos. Uno de los mensajes que se darían a conocer dice de la siguiente manera: mi esposo tenía muchas amenazas de años atrás por parte del ex procurador fiscal Carlos Romero Aranda, tenían problemas personales muy fuertes, todo derivado por un tema de faldas, lamentable pero real. Dentro de esa sed de venganza me involucró a mí sin tener nada que ver. Esto es lo que se puede leer en uno de los mensajes. En otro, Inés Gómez afirma que no quiso hablar públicamente porque estaba muy insegura y tenía nervios de que su caso se volviera más complejo. Sin embargo, hizo algunas publicaciones y esto fue lo que hizo que las autoridades la buscaran para privarla de libertad. En un principio me mandaron a decir que si hablaba públicamente se complicaría mi caso. Con miedo, con mucho miedo, levanté la voz y me giraron 3 órdenes más por ejercicios fiscales, siempre en el cinismo. Mi esposo hoy tiene una orden de aprehensión, yo 4. Sigue explicando Inés Gómez. La presentadora también agradece mucho a sus amistades el apoyo que le están demostrando y compartió un aproximado de la cita real comparada con la cifra inicial que le determinó la Procuraduría Fiscal. El mensaje de Inés continúa de la siguiente manera: gracias a todas por sus mensajes que me hicieron llegar por aquí de forma privada. Les agradezco en el alma. Les comparto esta nota que salió hoy. Ese día era 30 de enero. Es la primera vez que alguien habla de cifras reales. Pasamos de una difamación por parte de la Procuraduría Fiscal de 3 mil millones de pesos a 2 millones de pesos de mi esposo y 14 míos. Tanto show de 3 mil millones de pesos, peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero. Y ahora, ¿dónde están los 3 mil millones de pesos y todas las pruebas de las acusaciones que filtraron? Además, reaccionó a la intención de su ex de quitarle los hijos y hoy mi ex esposo me ha amenazado y también ha filtrado de forma irresponsable en los medios de comunicación que tiene muy buenas relaciones en el Palacio Nacional. Dice que me va a meter a la cárcel y me va a quitar a mis hijos, los cuales abandonó cuando tenían 6 meses de nacido. También se presume que mi ex esposo es cercano al mismo círculo del ex procurador fiscal del tiempo atrás. Aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer. Hasta los momentos, esto es lo que se conoce de Inés y su familia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Nos vemos en un próximo video.